Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, me es muy, muy grato estar compartiendo con ustedes esta actividad que fue tan esperada, que superó con creces todas nuestras expectativas en la cantidad de inscripciones que recibimos. Es una actividad que, por un lado, cierra un ciclo de conferencias que llamamos Un futuro automatizado, perspectivas críticas y tecnodiversidades, que llevamos adelante desde el Centro Ciencia y Pensamiento de la USAM. Es un centro nuevo que fue creado conjuntamente por Lectura Mundi y por las Escuelas de Humanidades, de Altos Estudios Sociales, IDAES, y de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Fue creado para buscar herramientas que nos ayuden a enfrentar algunas preguntas, algunos problemas acuciantes de la actualidad. Este ciclo, Un futuro automatizado, alojó nueve, bueno, con esta 10 encuentros, que se pueden ver en el canal de YouTube de Lectura Mundi y de la UNSAM, donde también va a quedar este cierre ahí alojado, ¿no? En estos encuentros tratamos de interrogarnos acerca de las potencias y los peligros de la razón digital y la promesa de la automatización desde una perspectiva amplia, transdisciplinaria, que se permita dudar de las categorías clásicas, pero no por eso abandonándolas de plano. Esta tarea la emprendimos con la ayuda de Facundo Roca, de Áurea Díaz y bueno, de un grupo grande de personas muy dispuestas y muy capaces en este año que fue tan complejo, en el que las reuniones virtuales ya se volvieron prácticamente el estándar y por lo tanto nuestra atención está cada día más dividida y más empobrecida, ¿no? Sí, bien. En los nueve encuentros anteriores participaron Darío Sandrone, Facundo Nahuel Martín, Andrés Rabosto, Tony Navarro, Alejandra López Gabrielidis, Germán Galino, Lucía Ariza, Javier Blanco, que nos vuelve a honrar con su presencia, Carolina Gainza Cortés y Dorín Ríos. Personalmente les agradezco inmensamente a cada uno, a cada una de ellas, y también a cada uno, a cada una de ustedes que decidieron hoy tomarse un rato para participar de este encuentro y de los anteriores, en lugar de mirar o de hacer otras cosas. Pero además, esta actividad de hoy responde a las ganas y el esfuerzo mancomunado que hicimos junto con la gente de Caja Negra, de la editorial Caja Negra, que hace poco publicó Una genealogía de los medios, de Yusi Parica, y que lograron resolver varios problemas de diversas índoles para poder armar este encuentro. En especial agradezco a Alfredo Aracil, a Diego Esteras, a Javiera Pérez Salerno. Y también esto fue posible gracias al interés de Javier Blanco y Agustín Berti, que dirigen la maestría en Tecnología, Políticas y Culturas en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, en este caso fue un ensamble entre tres instituciones y estas varias personas, pero esto también es la muestra de que hay un montón de otras instituciones, grupos y personas que estamos tratando de pensar conjuntamente algunos problemas actuales, aportando perspectivas a un espacio común, quizá todavía no plenamente definido, pero que poco a poco se va conformando. Para decirlo de otra forma, hoy hay una serie importante de iniciativas para recuperar la potencia del pensamiento colectivo, lejos de la caricatura, lejos del espectáculo, y realmente yo estoy muy, muy contento de que hoy parte de todo esto pueda estar realizándose acá. Me tomo 2 minutitos para enmarcar un poco el encuentro de hoy y después paso a las presentaciones específicas de quienes nos acompañan. En la actualidad es común que nos topemos con una visión de la cultura digital en general y de la inteligencia artificial en particular, decía, de la cultura digital en general y de la inteligencia artificial en particular como entidades abstractas y materiales. Sin embargo, venimos insistiendo en algo que por suerte se está volviendo cada vez más claro, más evidente, que es que la existencia de estos aspectos etéreos, aparentemente inmateriales, se produce gracias a procesos absolutamente materiales, absolutamente cuantificables, y que para colmo en el presente tienen altos costos en términos medioambientales, tanto como en abuso animal y en explotación laboral sobre miles y miles de seres humanos. Entonces, cada uno de nuestros clics, cada uno de nuestros mensajes supone una cadena de extracción que recorre todo el planeta. Como dijo hace algunas semanas una investigadora de Microsoft, precisamente, llamada Kate Crawford, la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente. La inteligencia artificial está hecha de elementos naturales, de trabajo físico y cognitivo de las personas, y en ese sentido, dejar al descubierto algunas de las estructuras de producción y las realidades materiales de la cultura digital, creo que puede ayudar a generar cierta conciencia y aspirar, tal vez, por ejemplo, a regulaciones internacionales más sólidas, más democráticas.
Yussi Parikka es una de las voces más interesantes en esta constelación de temas que venía mencionando. Algunas de sus categorías, como por ejemplo la idea de psicogeofísica, muestran caminos para trascender los cortes disciplinarios y también para ir más allá de las divisiones entre naturaleza y cultura, o de un enfoque exclusivamente centrado en lo humano. Parikka piensa la relación entre vida humana, vida planetaria y elementos inorgánicos como un continuum, y eso le permite vincular las computadoras ultracontemporáneas con metales de millones de años de antigüedad, por ejemplo, con los que se fabrican esas computadoras y que después quedan como basura que contamina y que a la vez van a ser fósiles de la cultura digital que seguirán existiendo mucho tiempo después del último respiro de la humanidad sobre la Tierra, ¿no? Esa búsqueda de tiempos largos y profundos es un insumo muy sugerente también para repensar cómo se constituyen las subjetividades contemporáneas a través de temporalidades no lineales, no siempre visibles, sino como capas tectónicas de ideas, relaciones, materiales que nos constituyen incluso a veces desde su latencia. De hecho, creo que esa perspectiva es muy útil, por ejemplo, para hoy poder analizar, comprender y por supuesto combatir algunos de los negacionismos que reaparecen. Yussi Parikka nació en Finlandia en 1976, es profesor de cultura tecnológica y estética en la Escuela de Arte de Winchester, de la Universidad de Southampton, y también es profesor visitante en la Escuela de Cine y Televisión de la Academia de Artes Escénicas de Praga, donde lidera el proyecto Imágenes Operacionales y Cultura Visual. Su trabajo articula un amplio rango de temáticas en busca de un entendimiento crítico de la cultura de la red, la estética, la arqueología mediática, de la sociedad contemporánea, así como de la política y la historia de los nuevos medios y el análisis cultural del nuevo materialismo y la teoría de los medios. Entre sus numerosos libros está la trilogía de la ecología de los medios, que es Digital Contagions de 2006, Insect Media de 2010, y Una genealogía de los medios de 2015, que es la primera obra traducida al castellano por Caja Negra. Lamentablemente, por temas de agenda y usos horarios, Yussi Parikka no va a estar presente ahora en vivo durante el encuentro. Si bien mostró realmente mucho entusiasmo, mucho interés durante toda la organización de la actividad, tuvo que grabar su intervención y la acompañó de una pieza muy atractiva, la verdad, que realizó junto con el artista Abelardo Gil Fournier, que también vamos a ver en un rato. Van a comentar y complementar la presentación de Parikka tres referentes de los debates actuales en Argentina, que conoce muy bien su obra y sus posibles derivas. En los tres casos, sus trabajos son realmente muy sólidos, conocidos, han traducido y comentado varios de los textos que están circulando, y es para mí una gran alegría haber podido trabajar con ellos y lograr que estén acá hoy reunidos. Claudia Kosak es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, es profesora en las carreras de Comunicación y Letras de la Universidad de Buenos Aires, coordina un espacio muy interesante en el que trabajan los cruces entre arte y tecnología, que se llama LUDION, Exploratorio Latinoamericano de Poéticas, Políticas Tecnológicas, y también coordina la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana. Entre varios de sus libros, como autora y editora, encontramos una antología de la literatura electrónica latinoamericana y caribeña, que coeditó con Leonardo Flores y Rodolfo Mata en 2020, Tecnopoéticas Argentinas, Archivo Blando de Arte y Tecnología, 2012, que después fue reeditado un par de años después, y un libro que en lo personal me había atraído muchísimo en su momento, que se llama Contra la pared, grafitis, pintadas y otras intervenciones urbanas, de 2004. Además es autora del prólogo, o de la presentación de la versión en español del universo de las imágenes técnicas de Flusser, y estuvo a cargo de la excelente y muy ordenadora presentación que antecede a la versión argentina de Una genealogía de los medios, que de algún modo estamos también presentando hoy, que cuenta, no quería omitir ese dato, con la traducción de Maximiliano Bonet, que creo que también nos acompaña en este encuentro. Muchas gracias. La siguiente exposición va a estar a cargo de Flavia Costa, que es amiga de la casa, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es también investigadora del CONICET, es profesora asociada del Seminario Informática y Sociedad, es profesora titular del Seminario de Doctorado Estética, Biopolítica, Estado de Excepción, una lectura de Joshua Agamben, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así como de la materia de posgrado Teorías de la Cultura y Poder, Michel Foucault, en la Escuela de Ideas, aquí de la USAM.
Es integrante del grupo editor de la ya mítica revista Artefacto y del colectivo Ludión, junto con Claudia. En la última década fue la traductora, a veces en colaboración, de gran parte de la obra de Giorgio Agamben al castellano, y además de todo eso, escribe muy bien. Su último libro se intitula La salud inalcanzable, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana, que salió por Eudeva en 2017, junto con Pablo Manolo Rodríguez. Y nuestro tercer invitado es Javier Blanco, doctor en informática por la Universidad de Eindhoven de Holanda, actualmente profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Como dije hace un ratito, es el director de la maestría en Tecnología, Políticas y Culturas de esa Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, y es la segunda vez que, por suerte, lo tenemos en este ciclo. También es el autor de varios libros y artículos que desafían con maestría cualquier idea de disciplina como una región cerrada, estanca del conocimiento. Destaco dos de sus libros, Amar a las máquinas, de 2015, y La técnica en cuestión, de 2017, pero hay muchos más. En fin, no quiero extenderme mucho más en esta introducción, así que voy a pasar directamente a las palabras de Yussi Parikka, y les agradezco nuevamente, profundamente, por compartir este espacio. Ahora sí, Mika, si querés, por favor. Dear friends, how else could I start this talk except with a big, big thank you? I'm so grateful to Caja Negra for the work with the translation of my book, as well as the organizers of this event and everyone who has been involved. I have tried to come up with a way of how to address the topic at hand, geology of media, in ways that would not just reproduce what's in the book. Some of the additional material in the translation has already opened up the key topic, thanks to the wonderful new introduction, as well as the additional interview we were able to add to the edition. So thank you very much for those. Much of what I think of the topic now is colored through the lens of my current work, which is on operational images. Those technical images that are not images in the traditional sense, but they feature as control or guidance images, or for example, in contexts of remote sensing. This concerns also an area that I want to continue developing and contributing to, critical environmental data and critical environmental data studies, and this intersection of critical post-humanities and environmental humanities. It concerns the question of what sort of technical data-driven as well as AI practices define how we understand environmental concerns, and also developing some of the work I coined as media natures in the book Geology of Media. I will try to outline some key points as a warm-up for the discussion there and talk through some aspects of how geology of media intersects with the notion of the Anthropocene, and how this implies a peculiar but necessary way of understanding media theory, media archaeology, mediation in general, mediation through planetary dynamics and Earth history and the material worlds in which we live. Broadly speaking, this also represents some of my interests in why I wanted to roll out this particular approach in Geology of Media. On the one hand, as an articulation of what materiality means as an environmental issue. On the other hand, how different forms of temporality emerge in those material practices. Media theory becomes a theorization of materiality, even new materialism, and it becomes also a theorization of temporality. So just some weeks ago, I was invited in another context in Portugal to respond to the question, how should we know the Anthropocene? And I was trying to come up with an answer to that. Well, my answer in that context was something like this. The Anthropocene is known as media, as mediated,
as planet transformed in that mediation. It is known as models and speculative projections. It is known as data and as calculations. I want to use this also as my prompt for today's talk that will unfold over the next 10 to 15 minutes, 15 minutes probably. In many ways, geology of media was an answer to this question as well, even if many of those specific details have been elaborated in some subsequent work after that, after the book, as well as by other researchers, as well as in some ideas I'm working on now, including one on, you know, on critical environmental data. There are many really great further developments by others that have outlined post-colonial, social, scientific, artistic, other insights that in many cases manage to deepen what the material underpinning of modern forms of knowledge are, without becoming only a repetition of the story of Western science, so to speak. In any case, the notion of the Anthropocene still persists as a central reference point for a lot of this discussion in interdisciplinary humanities, theoretical humanities, philosophy, theory. It does not even need to feature as a term in its own right. It does not necessarily play a big role as a term in my book, whereas I constantly see my work as part of critical post-humanities in the sense that Rosie Braidotti has coined it. But the Anthropocene is a recurring reference point that, despite its problems, helps to link media theory and contemporary philosophy to many other disciplines, with also technical expertise, discussing, for instance, atmospheric chemistry, soil degradation, landscape toxicity, other aspects that might help us to understand the broader ecologies of environmental media. My initial training was as a cultural historian. This is also why I have a special place for such arguments as Dibesh Chakrapati's, that the Anthropocene suggests this conflation, a joining up of human history and Earth's natural history. Timelines become entangled, so-called environmental histories where the stakes of contemporary temporality and politics are being addressed. And it also will be the context where so-called culture takes place now and in the future, with an awareness of energy sources and emissions, toxicity and chemicals as the backbone of world building that includes also human meanings, but also a lot more. So the geopolitical concern, or the geopolitical concerns, not only a history of nation states, but a relation to extraction, resources, climate change and emissions, environmental justice as well, and their complex inter and transnational links that will reformat a different sense of territorial politics for the future. And obviously the pandemic has been one indication of this already. But Chakrapati's note needs that additional third angle, media history, sometimes also referred to as media archaeology. We are not dealing only with human history and Earth history, but also with planetary media history, a technical framework for production of the modern world as one of technical mediations, and how those technical mediations come to underpin how we understand the planet, the planetary world. This is not only the traditional kind of media history either, but one that shares a ground with history of science and its instruments, and an understanding how different histories of measurement, standardization, projection, and use of technical media come to define that specific place, how modern knowledge perceives the world, or the material planet as well, including other planets. From microscopy to telescopy, astronomy to geology, to Earth system sciences, and so forward.
So as far as we ask, how should we know the Anthropocene? And perhaps how should we know the media of the Anthropocene? Let me approach this through two recent anecdotal stories from El Salvador to Taiwan, one on geothermal steam, the other one on water, but also both about technical media, data value, capitalism, and more. Both are examples of planetary media and mediation, and both outline the difficulty of pinning down where media starts and ends. Both are apt for this occasion as reference points for the messy worlds of mediation that relate to my idea of geology of media and what I coined as media natures, while also recognizing that there are multiple strands of implications at play. Indeed, this is a different kind of media studies and a different kind of contemporary humanities that emerges in this messy, complex world. News from El Salvador circulated on social media and in many news outlets the past weeks. The nation passed a new law that made Bitcoin a parallel legal tender as part of measures to shift away from reliance on the US dollar, as well as to attract investments. The move can be seen as part of similar recent similar ones, such as Venezuela's own cryptocurrency since 2018 that was tied to its oil reserves, so as to gain a sense of autonomy from the long and difficult ties as part of US foreign politics and circle of influence. Of course, all sorts of complex macroeconomic and other details are triggered in ways that would curb down any social media hype about this case, but what the case brought to view is also an infrastructural angle to the question of media of transactions across planetary scales. President Nayib Bukele's follow-up announcement was its own peculiar case in nation branding, announcing with this flashy undertone perhaps that the digital cryptocurrency will be linked with a plan of geothermal volcanic energy, green and renewable. What a curious rhetorical rabbit hole it is. Volcanic heat fuels money, fuels politics, fuels all sorts of fantasies of national sovereignty, international finance, geopolitics, and an attempt to ground geopolitics in the literal geos. Bitcoin and other cryptocurrencies are a perfect case for this little narrative that follows, as they have anyway been source of hyperbolic fantasies of new forms of unregulated money, while also driving massive spikes in energy consumption, often still tied to fossil fuels. Based on location, it triggers something that Mr. Sean Cubitt has referred to as the urgent question of what are the externalities of media, culture, and capitalism. According to some models, Bitcoin's annual planetary use of 110 terawatt hours of energy equals roughly the needs of a country like Sweden, while building alternative energy sources has a relation not only to monetary control, but a tie-in between digital data and digital property, territorial property and politics. Why this little example? I think it condenses some of the stakes in how should we know our world and our mediations. Experts with more specific knowledge of the politics of El Salvador could narrate much more about the case, but for us, now it serves to build a case for contemporary versions of geologies of media and data. In short, forms of knowledge and their digital mediations have become so entangled, complex, and in constant feedback loops with the material world that they do not follow any traditional disciplinary distinctions, leading into a necessity of inventing new methods, formats, concepts for the sort of knowledge we need. This concerns digital infrastructures with planetary consequences, geopolitics that grounds one part of its operations in literal geothermal energy,
environmental and energy humanities that has to dig into cryptocurrencies as well. Political economy that cannot ignore political ecology. It's really this complex, even messy world of mediations that we aim to know all the time. And no wonder that we so often turn to fiction writers, from Kim Stanley Robinson to N.K. Jemisin, for some help in understanding the speculative worlds that have become in some ways very, very real. In Geology of Media, I tried to respond to some of these questions. How to reverse engineer digital media technologies in relation to their Earth histories? How to unfold narratives that expose the reliance on fossil fuels, non-fuel minerals, and their corresponding political ecology, where questions of immateriality of digital culture become unsustainable fantasies? The term geology of media was also meant to help reframe questions of media in terms of electronic waste as a growing layer of trash, of material residue, of dead media technologies. It refers to the long trail of materials from plastics to toxic chemicals that really reverse the idea of informational culture. And it also triggers this question: what are the media histories and the current cultural realities that can be written from the point of view of rare earth minerals, of plastic casings, of energy demands, of cloud computing and other computing resources like artificial intelligence, and thus the different scales at which media, as a quite an ephemeral term, hits the ground, hits even the underground, literally. History of geological sciences of the 19th century is juxtaposed with the logistics of 21st century, where knowing the material world is not merely for institutions of science, but for example for financial modeling of sites of extraction. This means also that AI and computational operations are to be considered on the scale of landscapes. And any description of Earth systems is not merely about such terms that pop up in Anthropocene discussions like Gaia. But they are also about Amazon and Google and multiple national and international organizations, corporations that capture and circulate data as planet-shaping forces alongside Bitcoin and more. So if already 10 years ago Jason Moore, known for his work on the capitalist scene, quipped that Wall Street is a way of organizing nature, we can with as much confidence add that Amazon, Google, Alibaba and others are ways of organizing nature. Now the question of course is, what kinds of nature are being organized and towards what purposes? But any fantasies of technological control are also underpinned and undermined by massive scales of climate and environmental patterns that are the other aspect of this continuum, which brings me to the second mini story. Taiwan's record drought this year reached alarming rates, spelling bad news for irrigation of farmlands, but also for the massive semiconductor industry and its global supply chains. This has led to substantial reduction in availability of water, including cutting water supply for the chip-making hub in Taichung. Here, the environmental history of gradual decrease of rainfall there in that region since the 1960s would be the parallel history of what is often narrativized as the emergence of global computer society since the 1960s. There's no causal link by any means, but all of this is part of an ecology of cultural history and environmental history that intertwines in most impactful ways. One cannot tell the story of technical media through rainfall, but one can tell one significant Anthropocene story of computational culture through its reliance on water, among other elements. What's more, this is part of a mediated data production of value,
produced in the different climate risk preparation reports by insurance companies and others with financial implications. All massive data points that are coded back into the fabric of another layer of computational ecology as it operates as financial modeling. From Bitcoin to insurance models, value and data, to their relation to geophysical, atmospheric, energetic forces, the bundle we should know and should know about is shot through entirely at every scale by material mediations. So as mentioned, at the back of the work on geology of media, I have wanted to continue developing ideas around media and environmental questions and digital culture research that is underpinned by those multiple scales of mediation. Not just digital culture as a formal focus on communication, but how it is nested in different ecological reference points. As a sample of these ideas, I wanted to bring into this, this additional element to the conversation as well. This means the video essay Seed Image Ground that is co-authored with Abelardo Gil Fournier. The video originally was commissioned by Photo Museum Winterthur as part of their online series titled Strike Situations. But our piece also relates to a bigger project we're working on with Abelardo on digital surfaces. So with Abelardo, we are investigating multi-scalar vegetal surfaces of growth, but as sites of media and mediation. So the focus is less on geology than on these living surfaces that are approached as visual and data mediations. The video presents a poetic case for the connection between growth surfaces and the motorized aerial view that becomes complemented with the cloud-based modeling of what is growth. This, I want to say, is also where lots of the stakes of a future politics of media natures lies. And this is also where I see some of the work of critical environmental data taking place. In management and control of environmental factors as data, and also presenting a particular case for developing environmentally and socially just practices of data that are not merely about human sociality, but about models we have for the environment as both abstract data and as concrete environments. This means also the following. Any current and future critique of AI and data cultures should not be only focusing on matters human, but also deal with large-scale environments and climate patterns, with aspects of non-humans like plants or vegetal growth, modeled as data, and understanding the politics of modeling as a crucial part of this debate, and ensuring that also those worlds are treated in theoretical terms with such nuance we're now developing for human social politics regarding race and gender and other important aspects. So I hope you enjoy the video, and I hope my thoughts have given more fuel for the conversation. Paso la palabra a Claudia en primer lugar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, primero que todo, por supuesto, quiero agradecer a todas las instituciones convocantes, que son varias, y a todas las personas involucradas también en esta convocatoria. Me pasa un poco como le pasaba a Yussi Parica. Él ya escribió un libro y tenía que presentar y decir algo acerca de su libro. Bueno, a él le salió bastante bien poder decir algo que no era exactamente igual, idéntico a lo que ya decía en su libro. Yo escribí una breve presentación de este libro y fue publicada. Me pasó también que me costaba salirme de esa presentación. Voy a hacer el intento
y nos habíamos impuesto poco tiempo, 15 minutos para cada persona de las que vamos a hablar, así que voy a tratar de ser breve también. Sí quería decir que cuando me puse a pensar en esta presentación, para salirme un poco justamente de lo ya dicho, me puse a pensar un poco en cuándo fue la primera vez que leí algo de Yussi Parikka y por qué fui a buscar o por qué me encontré con algo de Yussi Parikka. Y en principio diría que esto tiene que ver con cierto interés en algún momento de encontrar algo así como argumentaciones sólidas, consistentes, respecto de ese tema de la supuesta inmaterialidad digital. Creo que fue uno de los primeros autores en donde encontré algunas respuestas bien claras o bastante fundamentadas en relación con esto. Hay un artículo que publicó Art Nodes, la revista de la Universidad Abierta de Cataluña, lo publicó en 2012. Es un artículo que tiene mucho que ver con este libro que estamos presentando, en realidad, porque se llama La nueva materialidad del polvo, y en el mismo año hay un artículo en inglés publicado en otra revista, Communication and Critical Cultural Studies, que también trabaja estos temas, New Materialism as Media Theory, Media Natures and Dirty Matter, y este tema de la Dirty Matter, la materialidad sucia, fue algo que empezó a ser recurrente en algunas de las cosas que yo estaba pensando y de las que voy a hablar ahora también, pero sí también quería mencionar, y un poco también escuchando a Yussi Parikka presentando oralmente y también viendo el video, algunas cuestiones generales, ¿no? Como que hay muchos de los tópicos que atraviesan los libros, las intervenciones críticas, los artículos de Parikka, son tópicos que de alguna manera este colectivo relacional del que habló Hernán al principio, en el que muchas de las personas que estamos acá presentes, mediadas por la pantalla, también tópicos que en los que pensamos, en los que discutimos y demás, están en el pensamiento de él, desde una especie de crítica velada y no tan velada en algunos momentos hacia los discursos más hegemónicos de las humanidades digitales, hasta este interés por la ecocrítica o lo que ahora se llaman las humanidades ambientales, los nuevos materialismos, el poshumanismo, bueno, cosas por el estilo, ¿sí? Para organizar esto voy a hablar muy brevemente de tres de estos tópicos de los que ya dije algo en la presentación del libro, pero los organicé ahora de otra manera. Por un lado, este del debate con los discursos de la inmaterialidad digital. Me parece realmente que los textos de Parikka trabajan muy bien esta idea. Él dice en el libro que de alguna manera esta inmaterialidad de algún modo es promulgada por discursos en torno al consumidor que enfatizan la ligereza y la movilidad de la tecnología digital. Esa es una cita. Y eso es interesante porque ese es obviamente un discurso ideológico que encubre condiciones materiales de existencia y que plantea la cultura digital de alguna manera como una gran niveladora, aplanadora, pero niveladora, ideal e idealizada, digamos, de la vida, de las relaciones sociales, etc. Y de hecho, esa, como lo analiza el autor en el libro, esa ligereza, la que él llama ligereza, de esta supuesta inmaterialidad, está sostenida por una dureza, así lo dice en el libro, ¿sí? Una dureza muchas veces geopolíticamente tercerizada, de eso habla en el libro, donde las materialidades digitales son también materialidades sucias y agotadoras, dice. Bueno, en realidad habla mucho de esto del agotamiento, y en realidad sucias en un punto, por varios motivos, ¿sí? Sucias porque derraman toxinas en el medio ambiente o sobre los cuerpos mismos de quienes trabajan y manipulan los dispositivos, trabajan para producir y manipulan por lo tanto materiales para producir los dispositivos digitales. Sucias porque en realidad son esas personas las que hacen el trabajo sucio en la cultura digital, que sostiene esa supuesta ligereza y movilidad que en realidad el discurso
de la liviandad o de la ligereza pretende ocultar, y agotadoras porque, como lo también desarrolla en el libro, no solo agotan las mentes de los trabajadores del comunitariado y del trabajo intelectual contemporáneo, sino que agotan los cuerpos de esos mismos trabajadores y los cuerpos de todas las personas que trabajan y hacen ese trabajo sucio del que veníamos hablando. Pero también agotan la naturaleza terrestre, y agotan de algún modo el cosmos, o en la idea esta que tiene Parica de ir de la profundidad de las entrañas de la Tierra a lo más aéreo, que es no solo la atmósfera, podríamos decir, terrestre, sino el espacio exterior. Y esta idea de que agotan hacia abajo y hacia arriba, metafóricamente, no lo quiero llamar así, pero serían los recursos disponibles, implica también una idea muy interesante a la que me voy a referir muy brevemente al final, que tiene que ver con el problema de la memoria. Hasta dónde se agota también en ese trayecto la propia memoria, y no solo la memoria humana, sino la memoria inhumana. Pero además de hablar de las materialidades sucias, agotadoras de la cultura digital, Parica hace un gesto extraño porque atraviesa esas materialidades sucias y agotadoras con otro tipo de noción de materialidad que está inscripta en la digitalidad, que es la idea muy fuerte en todo el pensamiento de Parica, no solo en este libro, de que la materialidad digital, la materialidad en general, podríamos decir, no es solo la materialidad de lo sólido, la materialidad de aquello que podemos tocar. Tenemos esa tendencia a pensar lo material como lo tangible, y de allí que esos discursos de la supuesta inmaterialidad digital calen tan hondo. En realidad, la materialidad es la materialidad de los no sólidos, dice Parica siempre, la materialidad de los materiales intangibles, los gases, las ondas electromagnéticas, etc. Y es una materialidad que no está siempre a la mano. Y esto se vincula con una idea de Parica respecto de que pensar el problema de la materialidad debe hacerse de modo más fluido. Dijo algo en su presentación al respecto, en esta que vimos, escuchamos, y esa idea de que hay una fluidez material implica la idea de que hay continuos entre lo duro y lo blando, continuos entre esa materialidad sólida y esa materialidad no sólida a la que no podemos tocar. Y en última instancia, una de las cosas que me interesaban mucho para esta argumentación fundamentada respecto de cómo podemos ir contra de ese discurso de lo liviano, digital, inmaterial, tiene que ver un poco con el modo en que él logra contestar, podríamos decir, a ese famoso tópico de Negroponte de los años 90, de que ahora ya no vivimos en una cultura de átomos, sino de meros bits inmateriales, y con toda la carga ideológica que eso llevó justamente en la década del 90 y consigo. Y creo que, bueno, que mostrando este continuo fluido entre, por ejemplo, el hardware y el software, que es constante en el pensamiento de Parica, me parece que es una fundamentación interesante cómo logra mostrar este continuo, y al mismo tiempo cómo logra mostrar que incluso el software, en definitiva, si no hay circuitos y si no hay, dice, en definitiva, diferencias de voltajes, no hay, digamos, no se materializa, no se hace efectivo de alguna manera. Y esto, en un punto, bueno, quizás sea una manera interesante de pensarlo. El otro tópico, porque si no me voy a ir de tiempo, que quería destacar en el pensamiento de Parica en general, pero en este libro se ve claramente, tiene que ver con la cuestión de las artes mediales. Cómo Parica atraviesa constantemente su pensamiento no solo con ejemplos de las artes. Uno podría pensar, este es un libro de teoría de los medios ejemplificado con prácticas artísticas, o es un libro sobre artes mediales tecnológicas que apunta hacia teoría de los medios. Hay algo como de esa tensión en el pensamiento de Parica. Quizá por momentos parezcan en algunos casos
las prácticas artísticas que menciona ejemplos de su propia teoría. Quizás sí, quizás no, eso es algo que podemos discutir. Pero a mí me interesa más pensar que las prácticas artísticas mediales, de las que habla en el libro, pueden ser algo así como, bueno, con Flavia lo llamamos tecnopoéticas, por ejemplo, que son en realidad maneras de mirar quizá el mismo problema que la teoría de los medios está mirando, o que las los nuevos materialismos están mirando, o que el poshumanismo está mirando. Digamos, lugares de donde mirar, atalayas, me parecía a mí, que podía ser una buena manera de pensarlo. Y algo que Parika dice, muy particularmente en su libro What is Media Archaeology, es que los artistas, las artistas que trabajan con prácticas, con artes mediales, tecnológicas, hacen en su propia práctica arqueología medial. No es que ilustran o clarifican algo que la teoría de la arqueología de los medios hace, sino que desde allí mismo se practica la arqueología de medios. Y esto es algo que me parece bien interesante mostrar en todo caso, y que las propias artes mediales producen arqueología de los medios y reflexionan arqueológicamente en relación con esta historia medial profunda de larga data. Yo no voy a mencionar, hay muchísimos ejemplos en el libro, pero hay una breve frase que voy a leer. Está hablando de una de las obras de Katie Patterson, Vatnajökull, o como se pronuncie, y dice: llamar por teléfono al glaciar es un recordatorio de las dimensiones acústicas y los desplazamientos de los océanos que lentamente se descongelan. Una extraña llamada telefónica a la dimensión geológica del planeta. Está resumiendo su mirada sobre esta pieza. Hoy no tengo tiempo, pero mientras leía escuchaba ahora, pero en realidad habíamos tenido nosotros previamente este texto, ejemplos de los temas ambientales de los que habla Parika, se me ocurrió que, no tengo tiempo de mostrarlo, pero que les podía recomendar que entraran al sitio web del artista mexicano Eugenio Tiseli y trataran de experimentar una brevísima obra de política algorítmica dentro de sus etiquetados, política algorítmica, que se llama Amazon. No les voy a decir mucho más, pero bueno, como estuvo hablando él de Amazon, Google, Alibaba, etcétera, y de política ambiental, entren a ver de qué se trata Amazon de Eugenio Tiseli. Y otro ejemplo en cuanto a tecnopoéticas, de las que me parece interesante, se podría decir algo en relación con el video que vimos recién. Es que aquí en la Argentina existió el grupo Articultores, que en vez de plantear drones que estudian el suelo, las plantaciones, etcétera, toman esas imágenes para hacer logística luego para la replantación y productivizan este ciclo, dice él, así en loop, de ruralismo de plataformas, como lo llamó en el video. Articultores hacía guerrilla ecológica, digamos, tirando también bombitas de semillas, sin ninguna programación, quiero decir. Lo que falta ahí es tomar el espacio urbano como data, en ese caso era en la ciudad, no era en el campo, pero falta en Articultores, justamente, y obviamente es exprofeso, tomar eso como data para prever resultados programados de alguna manera, ¿no? Es algo menos programado. Y bueno, y por último, y ahí ya cierro, me parece muy importante en este libro y en general en las teorías de Parika, trabajar con la cuestión de la memoria. Me parece que el libro plantea muy fuertemente la importancia de pensar lo medial en relación con la memoria, y no solamente con una memoria humana, sino justamente con esta idea de la memoria inhumana, decía yo en la presentación, porque quería traer a colación a uno de los autores que menciona varias veces Parika, que es Walter Benjamin. La idea de esta
no humano, pero no en el sentido del bárbaro o del monstruo, sino justamente del inhumano que implicaría otras formas de ser en el mundo, de los humanos, de los inhumanos y de todo lo que existe. Parika allí en el libro traza muy fuertemente esta idea de un tiempo extendido, profundo, vinculado a la memoria, que no solo nos compete a las personas como seres humanos, que compete al planeta en su totalidad, pero que compete al universo. Y en ese sentido nos saca un poco de ese lugar centralísimo en que el pensamiento de la modernidad ha puesto al humano, ¿verdad? Me parece que la manera en que piensa el problema del tiempo y de la memoria, del tiempo y del espacio en relación con la memoria, es algo a leer muy detenidamente en el libro. Bueno, no ocupo más tiempo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Aviso que al final de las tres intervenciones va a haber unos minutos escasos para un diálogo un poco más abierto. Pero ahora sí, paso la palabra a Flavia Costa. Muchas gracias. Bueno, hola, gracias Hernán, gracias Claudia, si estuviera acá, gracias José Parika. Pero bueno, particularmente gracias Hernán y en tu persona, digamos, a la Universidad Nacional de San Martín, gracias a Ezequiel Fanego y Diego Esteras, que no están presentados aquí, pero son los editores de Caja Negra y de este libro, gracias a Agustín Berti, que sé que está por ahí, y bueno, y a Javi, que está en la mesa también, pero ambos por la maestría en Tecnología Política y Culturas de la Universidad de Córdoba, porque bueno, organizaron esta actividad súper interesante, y hay muchos de los que están aquí que son parte de los grupos de investigación, o del grupo de Udión, o del grupo de actividades juntas, así que bueno, gracias también por estar los conocidos, y por supuesto también los no conocidos, ¿no? Yo más que una presentación, digamos, muy estructurada, muy formal, voy a contar un poco, voy a mostrar, digamos, lo que estuve pensando mientras leía el libro, porque en realidad hay algo que uno le pasa, que entra en conversación con el material por momentos, y creo que quizás podría eso conducir algo de los argumentos, digamos, en torno a la lectura del libro de Parika, ¿no? Voy a mostrar algo, porque sí preparé algo para mostrar, pero digamos, un poco quizás abusando de mi lugar de denunciadora y llevando agua para mi molino, lo primero que me parecía interesante era, digamos, el libro por supuesto se refiere y postula la necesidad, recuerdan, es un arqueólogo de los medios, digamos, ¿no? Y él postula la necesidad de pensar ahora la geología de los medios, ¿no? Y a mí, digamos, digo lo del agua para el marino porque me parecía importante señalar que lo que para Parika son los medios o lo medial es lo que nosotros venimos pensando hace ya varias décadas como lo técnico, ¿verdad? O por lo menos para mí me resultó muy, muy fácilmente asimilable pensar esta dimensión medial como la mediación técnica que tanto venimos pensando en los seminarios de filosofía, sociología, en algunos casos antropología era técnica, ¿no? De la tecnología. Y bueno, para quien no está quizás tan súper familiarizado con las discusiones históricas en torno a este problema, por lo menos identificar tradicionalmente hay algo, bueno, algo para mí, ¿no? Las dos primeras como grandes perspectivas que orientan, o que orientaron siempre la cuestión de lo medial o lo técnico son, por un lado, la perspectiva instrumental, el medio es un medio para un fin, un instrumento, o la antropológica, la mira antropológica, que es en el doble sentido, ¿no? Antropológica, digo, la mira de los antropólogos, por un lado, ¿no? La técnica es aquello que de alguna manera da cuenta de la existencia del hombre, da cuenta, da registro de lo humano, ¿no? La técnica hominiza, ¿no? Hace hombre o humano, viviente con forma humana, lo vuelve humano, ¿no? Pero también, precisamente por este aspecto de hominización, decimos es una perspectiva antropológica en el doble sentido, ¿no? Antropogenética, digamos, ¿no? Es la técnica, o tecnogenética, dicen algunos otros, ¿no? Una evolución no simplemente biológica de este ser esencialmente técnico que es el hombre, dice el antropólogo André Leroy-Uran, sobre el que se basan después todas las tradiciones más antropológicas. Pero claro que desde la Revolución Industrial, por lo menos hay dos formas más de pensar lo técnico, lo medial, digamos. Una es la idea de Millet, de medio ambiente, el mundo ambiente técnico, que en ese término mundo ambiente, Humboldt
en Heidegger es claro, ¿no? La técnica es nuestra segunda naturaleza, decía Ortega y Gasset. Construimos una naturaleza técnica para oponernos a la hostilidad de la naturaleza realmente existente o previamente existente, ¿no? En la perspectiva más, más belicosa de Ortega, en la perspectiva menos belicosa de Heidegger, en realidad esa segunda naturaleza forma parte también de eso, del mundo ambiente en el que estamos, ¿no? El aire que respiramos. Pero lo que nos viene a decir Parika, lo que nos recuerda en realidad, porque es un tema que ya está muy tratado en la tradición del estudio de la técnica, es que el medio no solamente se construye por las herramientas, las máquinas, los aparatos con que habitamos, digamos, sino con los residuos, los restos, los desechos que van componiendo y descomponiendo las capas geológicas, por lo menos las superficiales del planeta, hasta transformar los océanos, la atmósfera, el suelo, transformarlo completamente, incluso hacerlo llegar, hacerlo invivible, y por la explotación extractiva, ¿no? Que requiere toda esa producción técnica, ¿no? Desde el caucho hasta el silicio, el coltán, el litio, ¿no? Y entran acá las historias políticas por la apropiación de esa materia, ¿no? Que no están del todo relatadas en el libro, pero que el libro abre, por supuesto, la posibilidad de hacer de esta geología de los medios una economía política de los medios, por supuesto, va de la mano de ella, ¿no? Como es la historia de estas apropiaciones, ¿no? En nuestra región, eso además es completamente evidente, nos rodea todo el tiempo, ¿no? La denuncia la semana pasada de la carta de agradecimiento a las autoridades del gobierno anterior por el envío de material, de un apoyo al golpe de Estado en Bolivia, no nos puede dejar afuera de esta conversación, ¿no? Es parte de esta conversación. Lo que dice Parika es que, bueno, este cuarto elemento que él propone poner en foco es de lo que se compone toda la problemática del antropoceno, el capitaloceno, lo que venimos llamando nosotros, yo vengo llamando el tecnoceno junto con algunos otros, ¿no? Que no son términos en competencia, sino que tanto tecnoceno como capitaloceno intentan de alguna manera declinar el objeto de interés, el objeto de analítico privilegiado con el cual miramos la historia del antropoceno, ¿no? Esto implica también, dice Parika con mucha agudeza, que los medios no solo espacializan la relación con el mundo, que es lo que tradicionalmente se nos dice en la teoría de la técnica, la teoría de los medios, ¿no? La técnica al externalizar, al producir algo fuera del humano, le permite construir un interior, verse a sí mismo, ¿no? Volverse reflexivo, ¿no? Lo que dice Stigler, ¿no? Sino que además también la técnica temporaliza, construye tiempos, ¿no? Construyen la microtemporalidad de la aceleración técnica, lo que Paul Virilio llamaba el presente permanente, ¿no? el 24/7 del que habla Creiri, ¿no? La conexión permanente, instantánea, la velocidad aceleradísima, pero también la larga duración, por ejemplo, de la radioactividad emitida por la explosión de uno de los dos reactores nucleares de Chernóbil, ¿no? Entonces, de eso nos habla el texto de Parika, y creo yo que con eso nos indica a los que pensamos el presente en cualquiera de nuestras actividades, que nuestra tarea es recorrer las escalas espaciales y las temporalidades, ¿no? Del individuo singular a la gran escala planetaria y desde las largas preparaciones culturales que nos han traído hasta aquí, y uso el término de preparación cultural recordando a Lewis Mumford, que es uno de los grandes, las grandes fuentes de las que también se toma Parika en este libro, y es el gran historiador social de la técnica del siglo pasado, ¿no? Una fuente también de Deleuze y Guattari, ¿no? Hasta las proyecciones, desde el pasado, ¿no? ¿Qué nos trajo hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta, las proyecciones de la larga duración de los efectos de estos medios no humanos o incluso inhumanos, como decía Claudia recién, ¿no? Esta dimensión que ya va más allá de la historia de nuestra especie, inclusive. Y algunas ideas, imágenes que muchos de ustedes ya conocen, pero que nos dan cuenta de, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estas materialidades, ¿no? Entonces, una es esta, un mapa muy parecido a este, un poco menos, con menos color, pero ya existía a finales del siglo XIX con el telégrafo, y luego con el teléfono. Son muy parecidos los cables subterráneos que recorrían el telégrafo en el siglo XIX, y ahora en el XXI los cables submarinos que recorren los océanos para darnos fibra óptica, solo que hay más cantidad
y como en aquel momento son de propiedad privada, ¿no? Esa nube de la que hablaban recién también en el chat, esa nube no ingenua, ¿no? Esa imagen no es nada vagarosa, eso nos recuerda Parika. Otra vez traigo, para los que me estén viendo escuchando este año, ya saben que es una de mis obsesiones, pero bueno, esa gran aceleración que es lo que el químico Bill Stephen dice que es el inicio del antropoceno, en verdad, el año 2019, cuando la subcomisión de estratigrafía define, o sea, decide, vota en favor de la hipótesis del antropoceno como una capa estratigráfica de la Tierra. La Tierra falta una votación última en el 24, pero hay muchísima consistencia en la idea de que podemos hablar ya de un antropoceno. El inicio del antropoceno no lo marca la Comisión de Estratigrafía en la Revolución Industrial, que podríamos decir, ¿no? En 1748, no, lo marca en 1950, en la era atómica, ¿no? En el momento de las explosiones atómicas. Por eso también la idea de tecnoceno va al punto de un tipo particular de antropos, es este que crea el antropoceno, ¿no? Es el antropos que es capaz de desatar esta aceleración, que ustedes ven acá, la línea de puntos marca en las 18, digamos, en los 18 indicadores que estudió el grupo de Stephen, ¿no? En 2015, tanto relacionados con el desarrollo socioeconómico mundial como en la estructura y el funcionamiento del sistema Tierra, es en el 50 cuando despega la curva de aceleración, ¿no? Y no está, no lo dice Stephen, pero podríamos hacer la misma curvatura en términos de desigualdad, que es el gran problema que quizás habría que agregar al trabajo de Parika, no porque le falte a él, sino porque es parte de lo que podemos hacer gracias a él, ¿no? A ese trabajo. Pensar la enorme desigualdad en términos del sistema humano, ¿no? Que implica esta gran aceleración. Voy a volver a eso, o sea que lo pongo entre paréntesis, lo pongo el comentario sobre estas desigualdades, pero también me parece importante no perderme la oportunidad de, no terminé como de elaborar este cuadro, esta imagen, pero bueno, darles la indicación de que por acá para mí habría que, se podría trabajar un poco, cómo este libro de Parika de alguna manera es el sedimento, ¿no? De los sucesivos giros materialistas, algunos por lo menos de los sucesivos giros materialistas que fueron incorporándose a nuestra perspectiva teórica en el último siglo, y que realmente han constituido una base muy fuerte para hoy poder pensar lo que estamos pensando, ¿no? El primero de ellos, el más clásico, el que conocemos todos, digamos, es el que analiza las condiciones materiales de existencia, ¿no? Las relaciones sociales y políticas de producción, una perspectiva que, vale recordarlo hoy, incluía, digamos, una mirada internacionalista enorme, digamos, con fuerte peso internacionalista, y una perspectiva ecológica también, ¿no? Eso es bueno recordarlo, porque pareciera que lo estamos inventando en el siglo XXI, y en verdad está atrás, es el primero de los giros materialistas, ¿no? Luego, dentro de ese propio giro materialista, el giro feminista, y de todos los movimientos que han pensado las desigualdades, las diferencias, y las materialidades, nuestros modos de mirar, organizar y producir, conducir el mundo, ¿no? Los materialismos de la diferencia, pero no necesariamente porque el peso sea la diferencia, sino porque el peso está en la desjerarquización de ese particular humano que es el epicentro del humanismo renacentista, ¿no? Varón, propietario, etcétera, blanco, sí, bueno. Luego hay un materialismo del que también se nutre Parika, que es el giro material en la crítica literaria y artística, ¿no? El que se pone a pensar qué significa la materia, ¿no? ¿Cómo significa la materia significante? Y ahí quizás yo les mostraría esto rápido, solo para decir, también hubo una preparación cultural perceptual para pensar, por ejemplo, al humano como materia, como recurso en las artes. Y sigue estando vigente, piensen en Tunic. Estas vivientes ahí son materia, recurso material, ¿no? No solo eso ocurre en el campo productivo. Pero bueno, vuelvo un poquito para acá. El giro material en la crítica, como bien decía recién Claudia, de la supuesta desmaterialización de la vida digital, ¿no? El falso inmaterial de la virtualidad. Y ahora también estos nuevos materialismos, ¿no? Monistas que intentan salirse de la distinción, por un lado, materia-lenguaje, ¿no? Materia-representación, ¿no? Y por otro lado, un tríptico, ya no una dualidad, técnica, naturaleza, cultura,
que quiere Paricas resumir en esa idea de naturalezas mediales, que es uno de los conceptos más importantes que recorre el libro, o que Donna Haraway llama las naturculturas, ¿no? Parece que todavía, y ahí yo tiro esta y después podemos quizás conversarlo, pero me queda poquito tiempo, creo que todavía ahí se puede seguir trabajando, ¿no? Creo que hoy, por eso lo de Tecnoceno, en este trío técnica, naturaleza-cultura, está muy tecnocentrado el eje, ¿no? Está muy tecnocentrado. Y bueno, y está el materialismo, la geología de los medios que propone Paricas y que yo creo que suma un momento más, ¿no? Me quedan creo que 2 minutos nada más, así que recorro algunas imágenes de este materialismo de los medios, ¿no? El edificio de la Bell, de la Western Union Building en Nueva York. El metro cuadrado frente a este edificio es carísimo, ¿por qué? Porque los nanosegundos, ¿no?, de una comunicación hasta este edificio pueden dar la batalla del capital financiero, ¿no? Esto es parte de esa materialidad de la que estamos hablando. Adentro del edificio es esto. ¿Cómo la publicidad y los artistas han pensado esta relación entre archivo y materialidad, y la indistinción y la comprensión en esto? Y uso este ratito para dar un dato más, ¿no? El año pasado, con la pandemia, hablamos de un shock de virtualización, un shock de digitalidad, todos estamos haciendo esto por la internet y muchas otras cosas. Me interesa este dato que ven acá. El año pasado se sumaron 490 millones de personas al uso de medios sociales, los llamamos, no son solo redes sociales, ¿no? Uno podría decir, bueno, si somos unos 7.800 millones de personas en el mundo, hay un crecimiento de un 13,2%, realmente un salto gigante, 490 millones de personas nuevas en las redes, y sin embargo, también tenemos que pensar, me parece, que hay un 40% de la población del mundo que todavía no tiene internet, que ha pasado esta pandemia sin internet. O sea, es muchísima la gente que tiene, pero hay una enorme cantidad de gente que no tiene. Y eso todavía es algo de lo que podemos hablar pensando en las desigualdades, ¿no? 2.153 personas físicas tienen más riqueza que 4.600 millones de personas, ¿no? Eso todavía, si bien yo entiendo que hay que desantropoformizarla, no sé cómo, no me sale la palabra, el pensamiento, sin embargo, no tanto como para olvidarnos de esto. No tanto como para olvidarnos de estas cifras. Hay más cosas, no quiero aburrir con esto, ya muchos me escucharon. Cierro con esto. Como soy investigadora, profesora, siempre doy tarea, ¿no? Bueno, ¿qué habría que hacer? Bueno, hace unos años, en 2014, Mariano Zuckerfeld publicó este cuadro, donde va, si ven del 1 al 16, va armando como las capas de Internet. Uno piensa que la Internet es una, ¿no? Hay capas, todas con su propia materialidad, ¿no? Los cables submarinos, los satélites, los tendidos de fibra óptica en el continente, y eso es la infraestructura. Luego el hardware, ¿no? Los servidores de ICP, los servidores de las distintas empresas basadas en la web, los modems, los routers, las PCs, los teléfonos. Luego los software, ¿no? El Windows 10, el LAN, ¿no? El email, el TCPI, los navegadores, ¿no? Luego los contenidos, luego las redes sociales. Bueno, un ejercicio nuestro creo sería, siguiéndolo Paricas, tratar de pensar, ¿no? Bueno, ¿qué empresas son esas? ¿Qué acuerdos tenemos con esas empresas, ¿no? ¿Qué autoridad las regula? ¿Qué industrias las sustentan? ¿Qué minería está detrás de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué residuos nos dejan? De eso se trata, creo yo, parte del trabajo que nos propone hacer Paricas. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Hasta dentro de un ratito. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Y sí, efectivamente, al final va a haber unos pocos minutos, unos 10, 15 minutos para intercambio, y pueden ir, si quieren, subiendo preguntas al chat acá en el Zoom. Y ahora paso la palabra a Javier. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, gracias, Flavia. Aprovecho para pensar ese tríptico que decías, ¿no?, de este vínculo, dos trípticos diferentes, uno que voy a hablar en breve, que tiene que ver con la individuación psicosociotecnológica que plantea Stigler,
Y el otro tríptico es este de la maestría, que somos parte de esta organización, la maestría en tecnología, política y cultura, de la cual, bueno, Claudio en particular también es parte del comité académico, y solo para pasar el aviso que estamos justo con apertura de la sexta corte, ahí Agustín puso los links correspondientes, aprovechando también el momento en el cual mucha gente puede cursar desde la distancia, quizá, quinta corte, gracias Anaí, están ahí también que la secretaria académica de la maestría. Y donde estamos justamente pensando estas cuestiones. Como decía Parica, como decía Claudia antes también, ¿no? Estamos construyendo comunidades de pensamiento y comunidades de acción, creo yo también, creo que estas acciones que están haciendo aquí desde la UNSAM en particular, son acciones concretas e indispensables para poder comprender este tiempo, ¿no? Parica decía que conocer el antropoceno es conocer las mediaciones, ¿no? Es como, bueno, ¿qué significa conocer esas mediaciones? Entonces voy a tratar de enfocarme ahí, en enfocarme en lo último que él dice de cómo entender esas mediaciones. Y son mediaciones en varios sentidos, ¿no? El primer sentido que quizá está puesto como lo que constituye el antropoceno, es esta mediación donde existen humanos y no humanos en una especie de vínculo complejo, de vínculo recurrente, de causalidad recurrente. Uno lo podría pensar en términos previos como unas mediaciones entre humanos, ¿no? Mediaciones intersubjetivas. Yo creo que eso se queda muy corto y que es otra forma de mediación. Pero antes me quiero enfocar en algo que me queda como, voy a poner un matiz a algunas de las afirmaciones de Parica recién, que es también una mediación entre órdenes de magnitud, ¿no? Que él mismo lo menciona, ¿no? Entre el hardware y el software, esa fluidez de que se habla, y que ya hablaba en los años 30, 40, en los 30 no, en los 40, los teóricos de la computación, ¿no? No sé, por ejemplo, Martin Davis, un lógico informático que se doctora con Church y que escribe durante 70 años hace computación, hace poco publicó un artículo de mis 70 años en computación, ya lo escribía en los años 50, ¿no? Esta fluidez entre hardware y software como la constitución básica de los sistemas computacionales, ¿no? Y eso es fundamental, y habría mucho para decir de eso, y voy a decir dos cosas. Una primera hora. La primera es que lo que justifica esta idea de lo inmaterial. Por supuesto que el software no es inmaterial, es una forma particular de la materialidad, pero que el vínculo entre lo material y lo estructural del software es un vínculo de realización múltiple, digamos, de múltiples realizaciones. No es arbitrario, pero casi. Y eso marca eso es lo que da lugar a que sea posible pensar como inmaterial al software, inmaterial a los sistemas computacionales. Porque el vínculo con el material no es proporcional, digámoslo así, ni cerca. Entonces es interesante que el ejemplo que él trae es el del Bitcoin, el Bitcoin que es casi una traducción de la entropía informacional y de la entropía tout court, la entropía calórica, ¿sí? Pero eso es casi una casualidad, y yo creo que se debe a justamente, en términos, la entropía política del capitalismo encarna. Es decir que, lo voy a decir en estos términos, las computadoras hoy tienen sus procesadores casi siempre inactivos. Un 1% del tiempo está en uso el procesador de la computadora. El resto del tiempo es tiempo ocioso en general, ¿no? Quiere decir que hay una capacidad computacional completamente desaprovechada. Pero sin embargo, para producir bitcoins, es decir, para minar números primos grandes, ¿sí? Se gasta se compran equipos enormes que efectivamente producen una huella ambiental importante y un gasto eléctrico alucinante para algo que es completamente, no irrelevante, pero artificialmente costoso computacionalmente. La mayor parte de los sistemas computacionales hoy están subaprovechados, y sin embargo hace falta poner más para aprovechar para eso otro. Entonces, ese vínculo entre gasto energético y gasto computacional es un vínculo contingente, y que tiene muchas realizaciones posibles. Entonces, hay que repensar esas realizaciones y ver que cosas como el Bitcoin, que usan fuerza bruta computacional de una manera estúpida, es algo que realmente hay un problema específico, no es un problema intrínseco de sistemas computacionales. Eso para despejar. Ejemplo, la ENIAC, la primera protocomputadora estadounidense, ¿no? Proto porque no era computadora, no tenía programa registrar memoria, pero era una gran máquina calculadora
que se comenta que cuando arrancaba la ENIAC a calcular, bajaba la tensión de California, de la luz. Era un gran monstruo de válvulas y tubos de vacío, ¿no? Un bit era un tubo de vacío, digamos. O sea, que era una monstruosidad que, o sea, hoy el poder, eso, imagínense calcular con ese monstruo hoy, ¿no? Creo que en 3 días se agotan los combustibles fósiles del mundo. Si hiciera el mismo cómputo, en 3 días, en 3 minutos, si se hiciera ese gasto hoy. Pero eso significa que las posibilidades de que el vínculo entre gasto y prestaciones computacionales no es un vínculo directo ni proporcional. Y eso implica, por supuesto, una posibilidad de un pensamiento de política y economía al interior de esa diferencia de orden de magnitud que hay que darla, ¿sí? Y ese me parece que es el enclave en el cual hoy estamos y que estamos constituyendo como podemos y sobre todo en lo que tiene que ver con la política local, como pensarnos en nuestra propia infraestructura, en nuestra propia estructura computacional, como las posibilidades que están abiertas. En ese sentido, lo que Parikka planteaba correctamente, que es cómo el antropoceno, como se lo llame, está siendo configurado por las grandes multinacionales de la comunicación, de esta área digital, digámoslo así, también es contingente, ¿no? O sea, si bien es cierto que tiene una ventaja estratégica, y esto que me quería referir con conocer las mediaciones también, ¿no? Ahora la mediación en términos de cuáles son los sistemas que redes sociales, pero también lo que está por detrás, el subsuelo de las redes sociales, digámoslo así, que hoy manejan el mundo. Básicamente, como dice el mismo, algoritmos de inteligencia artificial. Solo que ese sintagma es un sintagma que tiene una historia bastante rara también y bastante inapropiada para pensar lo actual. El machine learning, como dijo Hernán más temprano, no es ni inteligente ni es artificial, es una especie de ordenamiento también de la producción de conocimiento, digámoslo así, pero no es la inteligencia artificial ese único momento, ¿no? Tiene momentos previos y tendrá momentos posteriores. El machine learning es una tecnología muy bruta, bastante bruta, de básicamente minimización de funciones en espacios vectoriales espurios, espurios porque se constituyen de maneras absurdas, pero es eso nada más, una tecnología muy vieja que viene de la física, de la termodinámica, y que se aplica, lo curioso o la pregunta a hacerse es por qué es tan efectiva, ¿no? ¿Qué imagen devuelve de lo humano una tecnología tan efectiva que es tan torpe? Solo quiero decir esto de eso, no quiero extenderme mucho, quiero decir que hay una novedad en la tecnología y que trae a colación esta otra propiedad que yo mencionaba, que ya conocía los teóricos de la computación en los años 40, que es que todo programa es un dato, ¿no? Cuando se habla de datificación y de datos, hay un problema ahí. Se habla de un estado muy puntual y particular de la contingencia tecnológica política actual, pero que eso cambió antes y va a cambiar a futuro, ¿no? Los datos no son solamente lo que producimos en este tipo de vínculos digitales y que se extraen por parte de los mediadores de este vínculo digital para producir influencia directa o protenciones, en términos de Stigler, sobre nuestras propias psiquis y ese vínculo psico-sociotecnológico se cortocircuita a partir de formas de intervención subpersonales, digámoslo así, que efectivamente son extremadamente efectivas. Entonces hay que repensar ese enclave. Y sobre todo repensar desprejuiciadamente qué es lo humano ahí, ¿no? ¿Qué rol tiene la cognición humana en esos nuevos círculos que se han creado? Y por lo tanto, ¿qué círculos se pueden crear? Que las posibilidades son literalmente infinitas. Entonces hay mucho para pensar por ese camino que no estaría... Y que lo que estamos haciendo, me parece, en estos espacios también, ¿no? Y dicho eso, me parece que lo que producen por primera vez como tecnología de aplicación masiva el machine learning es la posibilidad de metaprogramación. Es decir, el machine learning funciona así: a partir de datos humanos en general, no necesariamente el Go, por ejemplo, eran datos sintetizados de otras partidas, a partir de datos se comprimen esos datos en un programa nuevo que lo que hace es reconocer datos como estos, ¿no? Un clasificador. Es decir, es un programa de salida, hay un programa de entrenamiento y un programa que queda, un programa que se produce, y que ese programa es el que produce todos estos efectos tan interesantes de poder, por ejemplo, prever lo que la gente va a hacer,
o vincular a gente que se sabe que comparten intereses y que ellos, ni siquiera ellos lo saben. ¿Sí? Ese tipo de metaprogramación, que es la primera tecnología conocida para esto, tiene algunas consecuencias interesantes. Y la primera, o la que voy a mencionar, básicamente, no voy a mencionar otra, voy a mencionar solo esta. Los mismos autores de los programas tampoco pueden conocer lo que el programa hace realmente. O sea, sí conocen algunos efectos, pero no es una comprensión estructural de esos programas. O sea, si uno abre la caja negra de los programas que maneja Google o que maneja, o maneja Facebook, por ejemplo, lo que va a encontrar son otras cajas negras, incluso si uno es el autor de esos programas. Eso es muy interesante para pensar este enclave. Eso no implica que no se pueda hacer otros programas que no sean tan cajas negras, ¿no? Por supuesto que se puede y que hay otros caminos tecnológicos que van a ocurrir o que podemos tratar de que ocurran. Pero esa es la situación actual. No es que hay alguien que puede realmente manejar los hilos, o los maneja, pero igualmente ciego o bastante ciego que como el resto de los manejados, digámoslo así. Es decir, la opacidad del machine learning es una opacidad también para sus propios autores. Y en ese sentido, lo último que decía, con lo que cerraba Parika, para cerrar también acá, que es esta idea, ¿no?, de, como decía, que hay que enfocarse en las inteligencias artificiales o en las consecuencias como un asunto no puramente humano. Yo le redoblo esa apuesta. No es un asunto no solamente humano, puramente humano, sino que tampoco, que también hay que deshumanizar la manera de comprender esos sistemas, ¿sí? Es decir, esto decimos, no es inteligencia y no es artificial, pero cada vez que aparece una inteligencia artificial nueva, que yo, AlphaGo, hay toda una competencia, ¿no?, a ver si Lisa y Dole es más o menos. No nos podemos correr de ese lugar tan fácilmente con simplemente decirlo, ¿sí? Y me parece que justamente hay que desantropomorfizar eso, es decir, pensar que las computadoras y los sistemas, entre comillas, inteligentes, no son, no tienen por qué imitar a la mente humana, ¿no? Como decía Dijkstra, yo imitaría algo mejor, dice, ¿no? ¿Por qué imitar? Digo, si hacemos un poco de introspección, si nuestras mentes son tan fácilmente hackeables por minimización de funciones en espacios vectoriales, y nuestros deseos son rápidamente comprendidos y reorientados por esos programas, obviamente la mente humana no es realmente un espacio para imitar. Por el contrario, lo que yo creo es que el futuro tecnopolítico nuestro está a partir de lo que Mark Hansen, un filósofo actual, llama la distribución, bueno, en realidad no es una idea nueva, pero él lo pone en estos términos, que la cognición y la percepción, y yo agregaría la agencia, están técnicamente distribuidas. Dejar de pensar en... incluso hasta las palabras de Stigler, ¿no?, de exteriorización e introyección, más allá que Stigler lo piensa bien eso, ¿no? Pensar en esa distribución técnica de la cognición, la percepción, la agencia, y por qué no también las emociones, los afectos. Eso nos permite realmente, donde parte esa distribución excede las formas originalmente humanas. O, como sabemos ya, lo humano también se produjo por esa introyección de cierta instrumentalidad, ¿no?, en la historia de la humanidad. Hoy no hay que pensar instrumentalmente la técnica, hay que pensarla constitutivamente, creo. Ese fue el pecado de Heidegger, ¿no? Está bien lo que plantea Heidegger. Heidegger plantea la ambientalidad de la técnica, pero la plantea instrumentalmente. Repensar la técnica hoy como ambiental, ya no hay más técnica objetual, me parece, está ambientalizada, y pensarla desde esta nueva distribución, ¿no?, de este tipo de propiedades que antes eran propiedad, o nunca lo fueron, pero que de alguna manera parecían más establemente del humano enfrentado a los sistemas externos. Hoy esa distribución es la que tenemos que poder pensar. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno, por algunos aspectos que van desde lo técnico hasta lo laboral, digamos, derecho laboral. Yo había prometido que a las 8 terminábamos. Nos podemos pasar un par de minutos, pero voy a hacer una ronda de preguntas que apareció en el chat y tal vez no haya tiempo para más. Vamos a ver. En primer lugar, apareció una pregunta para Flavia, que es, estamos viendo una suerte de degradación social como fenómeno de la tecnología, como algo como un manierismo tecnológico a propósito de este aceleracionismo permanente que vivimos en este capitaloceno
en forma de pregunta, no lo dije bien. La segunda, aprovechando que es el 129 aniversario del nacimiento de Benjamin, querían preguntarle a Claudia, o si cualquiera quiere retomar el interrogante, si encuentran conexiones productivas entre la genealogía de los medios de Parica y los desarrollos de Benjamin en torno a la tríada cultura, técnica, naturaleza. Algo dijo Javier, me parece. Luego, teniendo en cuenta las desigualdades de conectividad que mencionaba Flavia, y las propuestas como el blackout a los medios que sugería Paul Preciado al principio de la pandemia, así como las tensiones entre el reclamo en torno a las problemáticas ambientales y la reapropiación de esos reclamos por parte de un capitalismo sustentable, ¿cómo piensan la intervención política en medio de estas encrucijadas? Y como cuarta intervención, le pregunto a Iván Zarco si quiere tomar la palabra en un comentario a Javier que no pude armar como pregunta. No sé si Iván quiere. Bueno, si Iván quiere nos avisa. No tiene micrófono. No tiene micrófono. Bueno, cualquier cosa, escribir. Igual la leí yo, la leí rara. Dale, perfecto. Estoy leyendo a casa. Adelante, entonces. Bueno, arranco con la primera, pero porque estaba dirigida a mí y trato de ser breve. Yo no creo que me resulte productivo, no, a mí por lo menos no me resulta, no es muy productivo pensar en términos de una degradación social. Hay problemas, digamos, y todas las épocas tienen problemas, esta también. Algunas cosas están incluso menos problemas que otras, pero hay otras que son nuevos, problemas nuevos, y quizás eso es importante enfocar. Y también, bueno, políticamente no voy a decir, todavía es el coletazo del fin, digamos, de post-1989, ¿no? Eso es algo, ¿no?, geopolítico que hay que pensar siempre, ¿no? Tenerlo como mapa fundamental. Luego, dicho eso, esta gran aceleración genera problemas evidentes, pero creo que no se trata de pensar como degradación, sino pensar la complejidad de un sistema muy feraz, que está creciendo muchísimo, que es el sistema humano, que depende de ese crecimiento y para ese crecimiento de la misma herramienta que por momentos lo pone en situación conflictiva, que es de las tecnologías, porque en verdad es tecnología de la alimentación, tecnología de la salud pública, tecnología de la salud, tecnología de la electricidad. Hay un montón de tecnologías, de tecnología nuclear civil, para obtener muchísimos de los beneficios de lo que sería una vida urbana razonable. Piensen que el 60% de las personas que habitan el planeta hoy viven en ciudades, y es el triple de personas de las que había hace 60 años, digamos, de 3.000 millones a 7.700, ¿no? Entonces, bueno, esos son problemas evidentes. Si la respuesta fuera más política que práctica, yo diría, el gran problema es seguir pensando el sistema Tierra, el sistema humano, digamos, y sus vecinos, sus parientes, digamos, no humanos, en términos de cliente. Pero esa es una respuesta política y no práctica, ¿no? Pero digamos, si seguimos pensando que la relación privilegiada es todo lo que podemos vender, y es un problema gigante. Va a haber que pensar ese parentesco. No sé, ¿se acuerdan en Weber cuando decía, bueno, la moral para con los extraños, la moral para con las propias? Bueno, hay que empezar a pensar que ya no hay moral para con los extraños. Somos todos propios. Entonces, bueno, es otra moral la que hay que tener. Pero bueno, no es muy práctica, yo lo entiendo, pero iría por ahí. Digo yo algo breve respecto de lo de Benjamin, me parece que me interpela un poquito más. Ciertamente, en este libro en particular, Yussi Parica menciona un par de veces a Walter Benjamin. Medio un poco al pasar, no es uno de los autores que está centralmente mencionado y remencionado como otros, pero aparece. Y de hecho, en general, en todo el pensamiento de Parica y en toda su trayectoria de repensar esto de la arqueología de los medios para sacarla de la idea de que la disciplina, podríamos decir, arqueología de los medios, es lo que se llama la escuela alemana de arqueología de los medios, que serían Kittler, Ernst, bueno, Zielinski, aunque él se nutre muchísimo del pensamiento de estos autores. Ahí Benjamin es una de sus fuentes, es decir, en el libro este, que es como esta pregunta, ¿qué es una arqueología de los medios?, toma a Benjamin como un referente de su propio pensamiento, en función de que, de alguna manera, Benjamin
también excavaba en los restos de la modernidad, cuando pensó, bueno, estaban haciendo alusión al libro de los pasajes, pero a cualquier texto de Benjamin lo podemos encontrar. Entonces, esta idea de Benjamin, esta manera en que pensaba estas reconstelaciones de imágenes dialécticas, Benjamin, que en realidad se nutrían de huellas, restos arqueológicos de la modernidad y cosas por el estilo, que uno podría ver, bueno, por ejemplo, en el libro de los pasajes, todo lo que tiene que ver con las huellas urbanas y la construcción y la técnica aplicada, digamos, al mundo de la construcción, por ejemplo. Esto es un elemento que uno podría pensar, aparece quizá no tanto, está dicho en una geología de los medios, pero quizá se lee más fácil en otros de los libros de Parica. De todas maneras, está dicho, y sí tiene que ver en relación con esto del libro Una geología de los medios, con esta idea de los tiempos a la vez largos y profundos, pero que son el presente. Porque lo que Parica de alguna manera estaría pensando en sintonía con Benjamin es esta idea de que esos tiempos profundos, que es algo que toma de Zielinski particularmente, son también el presente, no es el pasado o el futuro, porque bueno, si bien van hacia atrás y hacia adelante y hacia adentro de las entrañas de la Tierra y hacia el espacio exterior, a la vez condensan el propio presente, que es lo que pretendía Benjamin hacer al leer París del siglo XIX, estaba leyendo su presente, a pesar de que su presente no era el siglo XIX. O sea, si a Benjamin le interesaba el barroco o la modernidad en el siglo XIX, no era para leer eso en particular, era para repensar el propio presente. Y me parece que París hace eso cuando está en Una geología de los medios, yendo a esos tiempos largos, hacia atrás y hacia adelante. En realidad está tratando de pensar esos tiempos largos en presente. Y ahí es algo que me parece que se podría vincular. No habla mucho más en el libro, pero lo menciona un par de veces, y por eso yo en la presentación retraje esta cuestión de no un nuevo hombre, lo que dice Benjamin en una famosa frase en un texto sobre Carthaus, no un hombre nuevo, sino un unmensch, un mensch, un no hombre, un inhumano. Y esa idea de Benjamin es justamente una idea de pensar no un hombre propio del humanismo clásico, sino otra manera de pensar la existencia de todo lo que existe, de todas las criaturas que existen en el mundo, o algo por el estilo. Dejo ahí. Bueno, intento responder un par de preguntas que estuve viendo en el chat. Me parece que la primera cuestión es que voy a poder distinguir es entre qué cuestiones son intrínsecamente asociadas a tecnología digital y cuáles son el puro y viejo capitalismo, quiero decir, ¿no? La inversión en hardware y el tipo de desarrollo que tuvo la computadora y los sistemas computacionales en términos de cómo se vendieron, la aparición de la PC, la ubicuidad de los sistemas, tiene por un lado una dimensión que es estrictamente económica, o peor, que tiene que ver con la forma en que el capitalismo funciona. Eso por un lado. Por otro, yo no sé si lo dije mal, no hablo de deshumanización de la tecnología, sino más bien de desantropomorfización, digámoslo así, si esa palabra existiera. En el sentido de esta idea de antropos, del humano kantiano, digámoslo así, que de alguna manera es la medida de la tecnología. Algo que no es, y que yo creo que no pensarlo así, sino por el contrario, pensar, o como decía Stigler, entropología, ¿no? Con una E al principio, ¿no? En francés suena igual, ¿no? Anthropologie. Donde lo que es por la idea de entropía, la idea de información, la persona informacional, que, o mejor dicho, de vuelta, ese vínculo distribuido entre andamiajes externos, andamiajes culturales y sistemas internos de procesamiento de información, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Entonces no es deshumanizar, al contrario, lo que sostengo es que este tipo de tecnología digital es una realización de una parte del humano, ¿no? Y de hecho,
cuando Heidegger se opone a la cibernética, se opone en tanto antihumanista, no en tanto humanista. No, solo que después los heideggerianos se equivocan ahí y lo piensan como que en realidad Heidegger es un humanista, que es todo lo contrario. ¿Sí? Y entonces esa confusión hay que despejarla rápidamente, ¿no? O sea, Heidegger se opone porque la cibernética era el máximo desarrollo de la, digamos, de lo humano en términos de control del mundo. ¿Sí? No porque él recupera un humanismo. Entonces, el dar por tierra con el humanismo, con el viejo humanismo renacentista que llega hasta hoy y que encuentra su punto más alto con Kant, es acabar con un imaginario del humano que no tiene nada que ver con lo que está pasando y que nos impide pensar políticamente. Ese para mí, respondiendo también a Soledad ahí, que creo que conozco, ese sí es la Soledad que conozco, respondiendo a Soledad, que efectivamente lo que yo planteo hoy no tiene que ver con cómo hacer política, sino cuáles son las condiciones para hacer política. ¿Cómo hacer política? Bueno, hay mucho ahí para decir de lo viejo y de lo nuevo, es decir, mucho de lo que sabemos de la política desde siempre, y la nueva manera en la cual, lo que yo tendría en cuenta es la nueva manera en la cual las subjetividades se producen hoy. O peor que eso, en realidad, no subjetividades ya. En que se dan los procesos de subjetivación mediados tecnológicamente, y cómo trabajar esa mediación con una mirada política, tecnológica, psicológica, social. Ahí es esa mirada la que hay que construir, porque ahí se juegan las cosas. Y la buena noticia, digo, las noticias muchas son malas ahí, ¿no? Todas son malas porque los actores estratégicos son las grandes corporaciones, los discursos que se fortalecen ahí son los discursos taxativos, ¿no? Donde hay una dificultad para cualquier tipo de matiz, y lo que generan son subjetivaciones truncas y violentas. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Y desenredar un poco esa madeja es importante para pensar la política futuro. La buena noticia es que eso es completamente contingente y que tiene que ver con un estado tecnológico, ¿no? Y con una comprensión de ello. Y eso hoy, y me parece que ese es el punto también que habría que revisar en clave benjaminiana, es las bifurcaciones del futuro posible que hay hoy, ¿no? Las bifurcaciones son múltiples. Y lo que podamos hacer para tratar de que las que nos toque recorrer sean las más amables es mucho, me parece. Eso es, y bueno, y en particular creo que este tipo de encuentro donde uno pone de manifiesto algunas de las cuestiones apuntan ahí. Bueno, muchísimas gracias. Javier, me entregaste 8 en punto. Excelente. Vamos a tener que terminar acá el encuentro. Yo sí voy a cerrar con 2 cositas, simplemente que me quedo entre las muy variadas que se dijeron. Primero, agradecer muchísimo a Claudia, a Flavia, a Javier y a todas las personas que estuvieron hoy tanto organizando como participando de este encuentro. Vamos a seguir todo el resto del año con actividades en el Centro Ciencia y Pensamiento, y el año que viene ya estamos planificando con algunos otros algunas otras figuras, digamos, de afuera. Creo que, digo, me quedo solo con dos cositas, porque me tocan más de cerca a mí. Primero eso, pensar también la inequidad o la matriz política desde la cual los avances tecnológicos se dan, no pensarlos como independientes uno del otro, y sobre todo, finalmente, este intento que estamos haciendo de comprender colectivamente estos tiempos, incluso estando todavía en el medio de la cosa, en el medio de muchos procesos muy complejos que nos superan, pero con la conciencia de que podemos estar enfrentándonos a cambios irreversibles o incluso fatales para la forma de vida que conocimos hasta este momento, ¿no? Así que, bueno, nada, simplemente tengo grandes palabras de agradecimiento para todo el mundo. Y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.